sido el final. Tiro tu mano y prometo, por siempre te voy a amar. Aunque sé que esto no es fácil de entender y parece una locura. Aunque sé que es muy difícil de creer, el amor de mi vida eres tú. Solo a tu lado. Espero avisar que el almuerzo está servido. Gracias, Tania, ya vamos. Qué bueno, porque por lo menos yo tengo mucha hambre. Alfredo, Alfredo, por favor, dime tú qué voy a hacer. ¿Qué hago? Porque es que si esa muchachita es amante de Mauricio, yo la mato. Tú sabes que yo soy capaz de agarrarla por las greñas y tirarla por un barranco, Alfredo. Tú sabes que yo lo hago. Carlota, por favor, quédate tranquila, toma todo con calma. Que si las cosas son así como tú dices, bueno, tarde o temprano lo vas a saber. Ah, ¿y qué hago? Me cruzo de brazos y ya. ¿Ah? No, querida hermana, eso no lo creo. Eso es imposible. Pero fíjate, ya tú empezaste a mover tu palenque. Por allá tienes a Desiree espiando. Y aquí ya tienes a este personaje, ¿verdad? Trayéndote información, teléfono y todo lo demás. Sí, bueno. Gracias. Mira, ¿y qué piensas hacer con eso? Porque no me dirás que vas a ir a la casa de la fotógrafa. ¿O sí, Carlota? Ricas y milagrosas empanadas, ricas y bien calientes. Ya, Nicolás, para la anunciadora, que ya no quedan más empanadas, chicos. Mira. Yo se lo dije, de Azuce, que este era el negozón del siglo. Pa' llenarnos, pues. Buena señora, déjeme una empanada, por favor. Vaya y busque más empanadas, Azuce, que esto no lo para nadie. Nadie, Nicolás, se dice nadie. Si se espera un momentico, voy por más empanadas, ¿ah? ¿Eh? Vaya. ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Que vienen más empanadas! Mira, y el negocio marcha muy bien, ¿no? ¡Que marche este negocio, lo que estés volando! Y tú eres bien pila, ¿no? ¿Quién fue el que inventó este negocio, pues? Ah, sí que fuiste tú. Bueno. Mira, chico, y dime una cosa aquí, ¿por qué la gente viene para acá y prende velas y coloca flores ahí? ¿Por qué? Porque va a ser, pues Juana, ella es el milagro. ¿Tú no sabías? Sí, claro que sabía. Lo que no sé es, ¿cómo es Juana? Si es una señora, si es una viejita, si es una mujer joven. Si usted me está preguntando eso, usted como que no es de por estos lados. Porque aquí todo el mundo sabe quién es Juana. ¡Nicolás! ¡Ven a ayudarme, chico! ¡Que me volví un ocho! ¡Voy volando, doña Suce! Perdón, mi don. Lo que pasa es que mi socia me necesita. Sí, ya veo. ¡Una empanadita, mi tío! ¡Que están de rechupete! Peor que montar 2 horas a caballo, la verdad que es gambeta. ¿Y sabes por qué te pasa eso? ¿Por qué? Por querer cabalgar antes de conocer el potro. Tómatelo con calma. Mira que la gente piensa que esto es fácil y... ¿qué va? Bueno, lo que pasa es que soy profesora de gimnasia, entonces, bueno, no se me hizo tan difícil. Sí. Se te nota lejos, ¿sabes? Estás en una óptima condición física. Yo lo suponía, ¿sabes? Pero bueno, igual esto no es tan fácil, tiene sus truquitos, ¿ok? Y para la gente que está comenzando como tú, pues puede ser un poquito más complicado. Imagínate que hay tipos que se han quedado impotentes por no saber. No, pero...
pero ese no es mi caso, ojo. Yo tomo mis previsiones. Bueno, me imagino, ¿verdad? Siendo el profesor. Bueno, de verdad, muchas gracias por los consejos. Chao, ¿ok? Hey, un momento. Solo te dejo ir con una condición. De que me prometas que vas a regresar. Nada maloso a la viejita. Se le puede hacer el favor. Mira, yo no veo nada malo en vender las empanadas en la puerta de mi casa. Yo menos, mi tío. Mira, yo no te estoy diciendo, mamá, que sea malo. Lo que te estoy diciendo es que no es conveniente, ¿entiendes? ¿Cómo? Me asuste, enséñale a los reales para que no hables sin saber. Mira, Nicolás, yo te voy a pedir un favor. Esto es una conversación entre adultos. Yo lo que te quiero explicar, mamá, es que no me parece justo que te estés usando a la gente que viene acá a esta casa. Ah, mira. Yo no les estoy pidiendo plata para que vayan a poner flores en mi casa y encender velas. Yo simplemente les vendo mis empanadas. Mm-hmm. Muestra, mi asuste, no me eches para afuera. Ay, bueno, mamá, ya está bien. Haz lo que tú quieras. Esta es tu casa, ya está. Ay, pero por supuesto que es mi casa. Y el negocio es de los dos, mi asuste, no se olvide. Sé que pensarás que estoy loco, pero ayer yo puse mi carta de renuncia cuando salí de la oficina. No sé si sabías eso. Nadie me lo notificó, pero supuse que lo ibas a hacer. ¿Y qué opinas? Nada, es tu decisión. Entonces supongo que no me necesitas, ¿no? Claro que te necesito, pero si te quieres ir, no pienso obligarte a que te quedes. Entonces, estamos claros, ¿no? Si tú estás claro, sí, yo también estoy claro. ¿Sí? Estoy claro. Perfecto. Entonces, ya que estamos claros, me supongo que me quedaré. Porque como tú estás claro, yo estoy claro que me necesitas. Y yo acepto tus disculpas porque sé que nuestra amistad está por encima de cualquier malentendido. Ah, ya. ¿No? Y David, disculpa la discusión de ayer, ¿sí? No, qué discusión, más bien eso fue un monólogo malcriado de mi parte. Más bien, discúlpame tú a mí. Bueno, disculpado, amigo. Totalmente disculpado. Ay, yo no sé qué posición tomar. Dios mío, ¿cómo hago para apoyar a Mauricio sin ponerme a Rogelio en contra? Deciré, ¿cómo te fue en la reunión? Bueno, vamos a decir que bien. Mauricio me dijo que la reunión fue de lo más tensa, pero también que se dio cuenta que puede confiar en ti. ¿Eso te dijo Mauricio? ¿Y acaso no es así? Bueno, fue un arrebato de mi parte, Mauricio. Qué sé yo, una malcriadez, pues, de las de siempre. Bueno, tú más que nadie sabes cómo son. Pero nada, quise venir acá para decirte que estoy listo, pues, para batallar contigo codo a codo por la revista. ¿Ya te hablaron de los problemas que tenemos? Bueno, realmente no mucho. Sí noté que en la recepción entraron todos los accionistas y supuse que algo estaba pasando, ¿no? Sí. Bueno, por eso mismo quise crearte las cosas. No, me parece bien estúpido de mi parte dejarme llevar por malentendidos. Alguien quería que supieras esto, que cuentas conmigo para lo que sea. Gracias, David, eso lo sé. Yo sé que nuestra amistad está por encima de todo eso. Claro que sí. Nuestra amistad por encima de todo, por lo que sea. Espero que tus sentimientos con Sol de verdad no interfieran más entre nosotros, David. Confiemos. Yo solo espero que lo de Juana por ti no sea más que amistad, como dice ella. Y siendo así, ¿qué interferencia va a haber? Carlota, te felicito. El almuerzo estuvo muy sabroso. Mire, ¿y qué piensas hacer ahora? ¿Vas a la oficina? Ay, no sé, Alfredo. Ando malhumorada, con los nervios de punta. Bueno, Carlota, por favor, tómalo con calma. Tranquilízate. Por cierto, ¿qué hiciste con la carpeta? Ahí está, en la mesa. Muy bonito. A ver si llega Mauricio y ve la carpeta ahí. Porque mejor no lo guardas en un sitio más seguro, ¿quieres? Ay, sí. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Y cómo van las cosas? Mucho mejor de lo que esperaba, Alfredo. Casi te puedo asegurar que en pocos días la revista será nuestra. Ser este un amor eterno.
Pero yo me voy a mi puesto de trabajo. Ya tengo en mente lo que pienso escribir para mi próximo artículo. ¿Un artículo sobre la mitad? No, no, no. Para nada. Eso es un argumento fastidioso para los lectores. Pero ahí va, ahí va. Bueno, pero de todas maneras no estuvo mal, fíjate. Algo aprendimos de este inconveniente, ¿no? Sí, no, definitivamente la vida es una escuela y hay que aprender de ella. ¿Una escuela? Sí, bueno, yo sé que es un cliché, pero lo digo por... Dios mío, lo olvidé. ¿Qué cosa? Es que le prometí a Rafael que hoy en la mañana lo iba a llevar al colegio y... ¿A Rafael? Sí, Rafael. Rafael es el niño que Carlota tiene en trámites de adopción. Es que ayer estaba muy deprimido porque no le gusta el colegio donde lo pusimos y bueno, yo le prometí que hoy lo llevaría, pero... Lo olvidé. Bueno, Mauricio, no te preocupes, bueno. Vamos a estar claros, con todo este rollo de la revista, seguramente tienes la cabeza embotada. Pero es que, David, te tenías que verlo. Ese niño es un niño con los sueños rotos y ahora que tiene la posibilidad de realizarlo, tanto Carlota como yo no sé, yo no siento que estemos preparados. De verdad, tengo su mirada. Clavada aquí. Ay, compañero. Usted que ha sido tan estricto, tan serio. Como que ese muchachito le está arrojando el corazón, ¿no? Me conmueve, no te lo voy a negar. Pero, no sé, tengo que admitir que me siento extraño. No sé cómo tratarlo. Me siento torpe. Bueno, fíjate, este es el mejor ejemplo. Hoy le prometo que lo voy a llevar al colegio y ya, se me olvida. Bueno, Mauricio, perdón. No te sientas culpable, hasta los verdaderos padres les pasa lo mismo. Olvidan los compromisos con sus hijos. No te preocupes, tranquilo. David, yo realmente todavía no sé si esto de la adopción sea una buena idea. Yo no creo mucho en esto. Mauricio, dime algo. ¿Qué ha pasado con la muchacha que tiene tu hijo en su vientre? ¿Dónde está? ¿No la has encontrado todavía? No. Mira, yo te voy a decir algo. Todos estos sentimientos que tú tienes por este niño que está en tu casa, de alguna u otra forma, serían los sentimientos que tú tendrías por ese hijo tuyo, el verdadero. Entonces, déjalo fluir, que salga. Que cuando aparezca el verdadero, pues, vas a tener dos. Y punto. Velo de esa manera. Carlota, ahora sí voy. ¿Sote? Alfredo, por favor. No le quites el ojo a la fotógrafa de encima, por favor. Y cualquier cosa me avisa, ¿sí? Carlota, ¿no será que Mauricio está haciendo todas esas cosas para que tú lo dejes? Caramba, ¿y qué fue eso, hermano? ¿Un comentario para alegrar a tu hermanita? No, mi querida hermana. Fue una posibilidad que me pasó por la cabeza, nada más. Ay, muy gentil de tu parte, ¿sabes? Siempre la ahorro. Yo me voy. Hola. ¿Qué haces aquí, Alfredo? ¿Hay reunión familiar? No, mi querido hermano. Yo ya me voy para la oficina. Caramba, ¿y ese juguetote? Ahora no me vas a decir que empezaste a jugar con carrito, porque es lo que faltaba, Carlota, ¿no? No, Alfredo, el carrito es para el niño. Ah, sí. No. ¿Cómo estás, Carlota? Bueno, ahí. Más mal que bien. Bueno, Carlota, ya tienes compañía. Yo me voy. El niño está en la casa. Yo no entiendo, mi amor, cómo hace Vivi para comer como un pajarito. Mi amor, que esa fue modelo, ya se nada más la acostumbra a comer lechuga y agua. Anoréxica por vocación, pues. ¿Fui? No, mi amor, soy. Nunca deja de ser modelo. Es algo que te marca. Ay, yo jamás podría, vivo con hambre. Bueno, verdad. Piensa que lo que te dura en la boca 40 segundos te cuesta un mes de dieta para rebajar las caderas. ¿Entonces? Un año de dieta, mi amor. Un año de dieta. Por casualidad, ¿alguien sabe qué resultó de la famosa reunión de accionistas? Porque duró una eternidad, ¿no? Ay, no. No resulta. ¡Ay! No resulta, es un gordo. ¿Cómo vale? Cómete algo. ¡Dale, vale! Te vas a poner serieta ahorita. Pero... Mira, Carlota, y eso que Alfredo estaba aquí, que yo sepa, él y tú nunca han sido muy unidos.
Le estaba pidiendo que me averiguara algo. ¿De la revista? No. Un asuntico, no, no tiene importancia. Ay, mira, Humbertico, yo tengo un dolor de cabeza que siento que se me va a partir en dos. Lo menos que yo quiero es ponerme con el muchachito ese. Ay, si hubieras visto el berrinche que armó para no ir al colegio. No hay forma ni manera de sacarlo a ese cuarto. Bueno, pero vamos a llevarle el carrito y a lo mejor el muchachito se anima, ¿no? Ay, llévaselo tú. Ay, Carlota, pero no sé, al menos preséntamelo, ¿no? Ay, no, ¿para qué, Humberto? Mira, vas con el carrito, no sé, te las arreglas, le dices, mira, yo soy el hermano de Carlotica. O dile que eres su tío, pues. Dile eso. Yo, la verdad, me quiero acostar un ratico, ¿sí? Conchale, yo sé que soy la nueva, pero ni que tuviera algo contagioso. Tampoco fue que le quité el puesto a nadie. Y entre la de Siré y la Inés tengo para rato. ¡Ay! ¡Au! Sol. Sol, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mire, su secretaria le dijo que yo lo estaba buscando. No me ha dicho nada, pero que todavía me necesitas. Sí, urgentemente. Te mostraré lo que siento. De lo infinito el final. Aunque sé que es muy difícil de creer. Adelante, te escucho. Bueno, fíjese que tengo un pequeño problemita. Yo le voy a explicar. Resulta que yo estoy aquí de prueba, ¿verdad? Supuestamente. Y cuando uno está de prueba, no entiendo, ¿verdad? Porque uno no tiene que estar llenando ese montón de cosas y ese montón de papeles. Supuestamente cuando la gente entra a una empresa, uno tiene que llenar que si la solicitud, que si la cuestión, que si todo eso, ¿me entiendes? Ya va, pero si no digo. Tengo que seguir hablando. Pero resulta que bueno, hay un grave problema. Yo pensé que no, porque yo estaba a prueba, pero resulta ¿cuál que. ¿Cuál es el problema, Sol? Bueno, usted se acuerda de lo de mi edad. ¿Se acuerda? Del problema que hay con lo de mi edad, la... No, te sigo. Bueno, pues me tiene que seguir. Yo le explico. Resulta que... Bueno, que hay problemas con lo de mi edad, ¿usted me entiende? Porque yo soy... Ay, ¿usted se acuerda? Usted lo sabe, yo soy menor. ¿Ve? Y de verdad yo no tengo ningún problema, porque a mí me pidieron que yo trajera un papel firmado por mi mamá, bueno, por mi representante legal, que no sé qué, que me autorizaba a trabajar, que no había ningún problema, y mi mamá me lo dio. Pero no, espérese un momentico, lo que pasa es que el señor el administrador, ¿ah? Se quedó así como congelado con, ay, era menor de edad, ay, hay un problema. Sol, se me... cosa, es que se me olvida lo muchachita que eres todavía, es que todavía no deja de sorprenderme lo jovencita que eres. Pero no, Sol, no te preocupes, o descuida. En tal caso, si hay un problema, será conmigo. No. Yo no quiero crearle problemas a usted ni ningún desbarajuste, porque tampoco usted se tiene que estar cargando de eso pues, no, ni una cosa no, tan Sol, pequeña. ¿Verdad? Sol, no se trata de que sea un problema. Lo que quiero decir es que, bueno, si no están de acuerdo que yo haya contratado a alguien de tan poca edad para desempeñar un cargo de tanta responsabilidad. Mira, un momentico ya. Lo más importante aquí es que su trabajo es excelente. ¿Entiendes? Y ese tipo de críticas no van a tener ningún tipo de validez. Bueno, como verás. Ya tienes tu defensor propio. No te puedes quejar, Sol. Es un buen partido. Yo que tú no lo dejaría escapar. Nos estamos viendo. Mira, Juana, ven acá. Tranquilízate. Tómatelo con calma. Sí, ¿verdad? Sí, es verdad. Te van a atacar, pues bueno, tú sabes, por la edad, porque eres la novedad. Pero una vez que las aguas vuelvan a su cauce, te van a respetar. Dale tiempo al tiempo. Tranquilo, que lo vas a empezar a conocer a todos. Ok. ¿Seguro? ¿Qué? Por cierto, ¿no han visto a Brandy por acá? Ay, hace rato. Solcito, ven. Caliéntame un poquito. Ven. ¿Qué quiere, señor Correa? Atienda el teléfono. Es una guayma que se llama Soledad. Tú le dices que yo me morí y que me están velando. Ay, no, sape, no, que es, pues, bella, no, yo como que no. No, yo como que sí, por favor, Juan, anda. Yo te digo francamente, si antes no la entendías, ahora muchísimo menos. ¿Hablando sola? Sí. Y no precisamente por loca, mijito. Aunque sí te confieso, por estar bastante confundida, sí. Pues ahí es que se comienza, ¿no? No es que dicen. Sino fíjate de la locura que armó mamá allá afuera. Bueno, precisamente por eso es que estoy así tan confundida.
Yo te digo francamente, ¿tú me puedes explicar qué le pasó? No, no, que te voy a explicar nada, si eso es lo que estoy tratando de entender desde que entré a esta casa. Pura locura es lo que he visto, es que yo no sé qué fue lo que le pasó a mamá. La única explicación lógica que tengo es que se le volaron los tapones, nada más. Chico, no seas tan drástico, tampoco así. Si yo te confieso que mi extrañeza de llegar y ver ese tarantín puesto en la entrada de la casa y además ver a mi mamá ahí fajada haciendo empanadas, vendiendo empanadas con Nicolás, me dejó fuera de base, pero de ahí a que piense que está loca, como tú dices, no. Ah, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, chico, porque yo lo que creo es que mi mamá es una persona a quien nunca le ha gustado estar en boca de nadie. Y ahora ahí en la puerta de la casa, no sé, te digo que no entiendo nada. Bueno, yo mucho menos. Y ahora te imaginarás cómo se va a poner esta casa, entre los milagros de Juan y el puesto ese de venta de empanada. Bueno, mijito, ya se le pasará. Y además, si no, total, esta casa es de ella, ¿no? Ay, pero vamos a hablar de otra cosa. Te tengo que contar cómo me fue en mi primer día de spinning. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¡Chéverísimo! En serio, ay, María, sí. Mira que tú estabas toda nerviosa ahí, que no sé qué, que no podía. Ay, no, pero más fue la bulla que la gabulla. Ay, no es que la cosa es pancita tampoco, no, señora. Hay que, tú sabes, hay que ponerle. Pero usted sabe, hermano querido, que a su hermana le sobran condiciones. Y bueno, ahí mismo cogí el hilo rapidito. No, espera, menos aquí. Ay, eso mismo me dijo el entrenador. Carlos, que es un muchacho, bueno, un muchacho joven y bien bueno, pues bien simpático y simpaticísimo, chéverísimo. Ya, un momentico. Ay, Ana María de Mosca, mira que cuando tú te pones a hablar así, esos ojitos te brillan. ¿Pero qué es, Manuel Ramón? Ahora sí la puse yo de oro. ¿Qué fue lo que dije yo? Yo dije que el muchacho era simpático y joven, así que no te pongas a inventar. Uh-huh. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no sé cómo acercarme. Parece una niñita. Hasta se sonroja con la salida de la mamá. Cuando la miro a los ojos, ella se esquiva la mirada así como para que yo no la vea de frente. Tiene que ser porque le gustó. Pero qué buena vaina conmigo y la corbata, padre, y el café. Qué buena hey, vaina. ¿Todo bien? Ay, mi pana. Yo no sé cuál será esa enfermedad, pero está empeorando, ¿sabes? Torpeza, Pacheco. Mi enfermedad se llama torpeza. No, esa no. La otra. La que te hace hablar solito, papá. Ay, que tú te paras allá atrás de la puerta a escuchar lo que pasa en esta oficina, ¿no? Momentico. Las paredes aquí, mi pana, tienen oídos. Sí. Las paredes tienen oídos, es verdad. Las paredes tienen oídos. Pero las paredes son mudas también, Pacheco, ¿ok? Son mudas. Ay, mire, mi pana, pero ¿cuál es el rollo? Por Dios, para admitirme que te gusta una hembrita, una mamita. Ey, estamos entre panas, entre amigos. ¿Cuál es el problema? Bueno, sí, es verdad, Pacheco, es verdad. Hay una mujer por ahí que me gusta y no hay yo cómo acercármele. ¿Para qué son los amigos? Te mostraré lo que siento. Sol fue de poema. Bueno, David, tú sabes que yo no tengo dónde caerme muerto. Lo que pasa es que las mujeres son pedilonas, piden mucho, no se cansan de pedir. Te estoy escuchando, jovenito. Se siente un ambiente machista por aquí. ¿Están conspirando? Vamos, Enrique. No, Enriqueta, no. Juro cerrar la boca para siempre, pero permitirme conservar la vida. Estuvo muy bueno el almuerzo, ¿verdad, Desiré? Sí, Armando. ¿Alguien ha visto por aquí a Mauricio? Mauricio se fue para su casa. ¿Cómo a ti se te ocurre hablar con Mauricio de tu edad? ¡Qué vergüenza! ¿Pero por qué tú haces eso? Me sorprende lo jovencita que eres, Sol. Sí, porque él es un viejo que me lleva un poco totón de años, ¿verdad? ¿Cuántos años tendrá Mauricio, en serio? Ya hablando en serio, ¿cuántos años tendrá él? Mira, yo no lo veo muy viejo realmente. Pero una cosa,
El príncipe Carlos le llevaba 13 años a la princesa Diana y mire, tuvieron, se casaron. Juana, ya. ¿Qué tiene que ver los príncipes esos con Mauricio y contigo? Además, vamos a estar claro, lo del príncipe Carlos y la princesa Diana, mi amor, terminó horrible. Aquella se mató, la otra no sé qué. Ay, no. Príncipe Carlos, princesa Diana. ¿Y tú en qué andas? Bueno, aquí, ¿sabes? Ah, ya, sí, claro. La novelita rosa. Es verdad que las muchachitas como tú, de bajos recursos y poca posición, viven con ese sueñito metido en la cabeza. Ay, bueno, si te lo dice, por algo será, ¿verdad? ¿Y tú qué sabes de mí? No, nada. Simplemente lo que usted me da a entender, más nada. Mira, muchachita. Mucho cuidado con esa lengüita, mi amor. Mira que a ti como que te gusta usarla, y mucho. Si supiera que no tanto como yo quisiera. Pero ¿sabes qué? Déjame aclararte una cosita, porque ya estoy así como cansada, ¿ves? Yo no ando pensando en pajaritos preñados. No, ¿sabes qué? Yo estudié. Y hasta una beca para estudiar en la Universidad de Los Ángeles me gané. ¿Ah, sí? Sí, claro, mi amor, porque debe ser que por eso es que estás aquí trabajando de fotógrafa. En fin, esta niña, ¿qué es lo que quieres? Quería asegurarme de que estabas aquí. Mauricio salió sin decir nada y tenía mis dudas de que podían haberse escapado los dos. ¿Cómo estás, señor Mauricio? ¿Cómo estás, Tania? Gracias. ¿Y el niño? Él está en su cuarto. Él no quiso ir al colegio hoy porque dice que usted le prometió que lo iba a llevar. Claro, claro. Voy a subir a hablar con él. Mira, Chamín, yo solo quería darte la bienvenida a esta casa y decirte que yo soy tu tío, el hermano de Carlota. Gracias. Humberto. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, Brandy, fuerza. Fuerza que hombres sobran en este mundo. No hay tanto como números de mujeres, ¿no? Pero de todas formas sobran muchos. Brandy, yo me voy a ir un poco más temprano porque me siento mal, entonces, bueno, para que sepas, ¿sí? Eso se lo tienes que decir a Enriqueta, Juana, no a mí. Bueno, pero es que en realidad te lo estaba diciendo para que no me esperaras, pues. No, no, ni te preocupes, yo me voy sola, gracias. Brandy, ¿te pasa algo conmigo? No, Juana, a mí no. ¿Seguro? Vete tranquila, Juana, sí, no se te olvide decirle a Enriqueta. Está bien. Así es mejor. Cada quien por su lado. Por lo menos por ahora. Ay, ¿qué te puedo decir, amiga? Tómatelo con calma. Tienes razón, Nora. Es que no me queda otra que fajar más te consiga todos esos papeles que mi jefe trajo de Miami. Bueno, pero no sé. Si quieres, te ayudo. No, 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 no. Tranquila, yo de que los consigo, los consigo. Bueno, está bien. Quédate tranquila. Se lo voy a dejar ahí para que no deje de verlo. ¿Qué es esto tan lindo, Humberto? De verdad, el carrito está simpático. ¿Se te agradece? No, de nada, Mauricio. Bueno, por lo que veo, ustedes dos tienen algo que hablar a solas, así que yo me voy. Y además creo que no fue el mejor día para venir a conocer a Rafael, ¿no? Bueno, estamos en eso, ¿eh? Acostumbrándonos. Chévere. Bueno, Mauricio. El carrito está fino, señor. Espero que lo disfrute, Rafael. Hasta luego. Está bravo conmigo, ¿verdad? Usted prometió llevarme al colegio. Sí, Rafa, lo prometí y... lo olvidé. Rafa, no es que no seas importante para mí, Bueno, Rafael, yo también tengo mis problemas, ¿no? Y no es fácil, Rafael. Yo ya no le creo más. Rafael, por favor, mira, ya te dije que me disculpe, sí. Tú puedes darme una oportunidad, ¿sí?
Nadie es perfecto. Y yo mucho menos. Juana Pérez. Ay, no, y el nombrecito que es tan común y ordinario. Juana Pérez. Yo quiero saber qué se trae mi marido contigo. O tú con él. Deja que me conozcas. Aunque sé que esto no es fácil de entender. Aunque sé que esto no es fácil de entender. Mira, yo he sido torpe contigo. Porque... Bueno, ya va. Déjame ver cómo trato de explicártelo sin enredar más las cosas de lo que ya están, ¿no? Mi esposa... La señora Carlota. Sí. Ella te trajo así, no sé, te trajo hasta aquí así como muy de repente. ¿Mm? Y bueno, yo no estaba preparado, Rafael. ¿Me entiendes? Yo no he tenido tiempo de asimilar todo esto y... ¿tú me estás entendiendo, verdad? O sea que usted no quería que yo viniera. No es eso, Rafael. Es que todo lleva su tiempo y nosotros dos no hemos tenido el nuestro. Pero quiero intentarlo. ¿Intentar qué? Esto. Nosotros, que nos acerquemos más. Claro, si tú quieres, ¿eh? Pero, bueno, primero que nada tienes que perdonarme por lo del embarque hoy con lo del colegio. ¿Mm? ¿Tú me perdonas? Bueno, ¿y qué tal el niño? Bueno, yo creo que bien, pero... ¿Sabes? Me dio cosita verlo así como de lo más tristón, no sé, ahí solo, desamparado. Ay, no, mi amor, tú no me vas a venir a manipular. Haga lo que haga, no me vas a convertir en una madre abnegada que va a ir y quitarle la tristeza al niño. No lo voy a hacer. No, Carlota, tranquila, que de eso ya se está encargando Mauricio. ¿Mauricio? ¿Y él está en la casa? Sí, claro que está. Yo estaba allá arriba, Mauricio llegó y lo dejé hablando solo con el chamo porque, no sé, parece que tenían algo que resolver. ¿En serio? Quejo, para hacer el primer día el negocio resultó bastante bien. A ver. Oye, ¿verdad que sí? Francamente, si así llueve. Sí, que se nos llene la casa de agua, ¿verdad? Ay, pues sí. Porque si es de esa agua que trae mi mamá en las manos, no digo yo que se llene la casa de agua, sino que se inunde, mi amor. ¿Qué fue, Ana María? Ah, es que esto no lo puedo creer. Tú misma no eres la que siempre ha dicho que el dinero no es lo más importante, que nunca fue. Ahí está. Eso exactamente. Nunca fue, así como lo estás diciendo, en pretérito pasado, mi amor. Porque desde que me vi sin trabajo y desde que me vi sin dinero, las cosas cambiaron. Es eso, Ana María. Bueno. Ah, no. Mira, Manuel Ramón, deje de buscar en su hermana un aliado porque yo sé perfectamente lo que te está pasando a ti, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Tú estás tratando de pagar la calentera que te produjo la visita de la tal Kiara. Con mi negocio de empanadas. ¿O me equivoco? Bueno, chico, ya el tiempo de la vigiladera se acabó. 10 años aquí sentado, esperando a la tal Juana Pérez que no llegó nunca. Yo me voy. Oye, esa moto. Uy, pero qué original el modelito. Deben quedar pocas como esa en el mundo. No puede ser. ¡Bingo! ¡Ay, señor de la Vega! Encontramos a la madre de su hijo. Aquí tenemos a Juana Pérez. ¿La señora también va a comer con nosotros? ¿Quién, Carlota? Bueno, no sé, supongo que sí. ¿Qué pasa, Rafael? ¿Tienes algún problema con Carlota? No, bueno. Es que ella regaña mucho. Bueno,
Rafa, vas a tener que tenerle un poquito de paciencia, ¿sí? Acostumbrarte a ella y bueno, a darle un chancecito a que ella se acostumbre más a ti y a cómo tratarte. Además, todos somos del mismo paquete. Carlota, yo, con nuestras virtudes y defectos. ¿Y tal, y José? También. Señorita, disculpe. Sí, dígame. Tú eres Juana Pérez, ¿no? Sí, yo soy Juana Pérez. ¿Y usted quién es? Porque yo no lo conozco, ¿no? ¿Cómo sabe mi nombre? No, no me conoce. Lo que ocurre es que yo no soy de por aquí. Entonces, no entiendo. Si usted no es de por aquí, entonces, ¿cómo sabe mi nombre? Bueno, entonces, más bien invertamos la pregunta. ¿Cómo no saberlo si prácticamente en este barrio todos hablan de Juana Pérez? Ah. Juana Pérez esto, Juana Pérez lo otro, ¿o me equivoco? Pues fíjese, depende de usted creer en todo eso y todo aquello que le digan de Juana Pérez. ¿Y sabe por qué? Porque siempre va a ser más lo que le digan de lo que realmente soy y hago. Con su permiso. Ay, Carricita, si tú supieras quién te busca y para qué. Me gustaría verte la cara el día que Mauricio de la Vega se aparezca en la puerta de tu casa, Juana Pérez. Ya sé por qué estás dudando. Cuéntame, ningún trompo enrollado, eso son exageraciones de mamá, ya está, ya está. Ay, cuéntame. ¡Ay, hija bella, estamos aquí, vente! Dame un beso. ¿Cuál es la risa, mija? Aquí con tu tío loco. Ay, ¿cómo te fue, mi amor? Estoy muerta. ¿Y eso por qué? ¿Mucho trabajo? Te creo, porque con esa cara, ese ánimo que carga. No, mío, no, ni tanto trabajo, no es eso, pero es que estoy cansada, conchale. El día fue hoy definitivamente. Y pa' colmo, cuando estoy llegando, me encuentro con un tipito más impertinente en la puerta, tan ocioso él. ¿Y qué tipo era ese? Ay, sabrá Dios, Titi, que voy a saber yo, no sé. Supuestamente Eli, que no es de aquí, pero sabes hasta cómo me llama. Tú me dirás. Ya va, ese tipo no estaba vestido como con una camisa azul y una chaqueta marrón. Tal cual. ¿Qué pasa, Titi? ¿Tú sabes quién es ese tipo? ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes quién es? No, pero ahora mismo lo voy a saber, ya. Ay, Titi, pero déjame. Miren, ¿qué fue lo que quedamos? ¿Es que nos interrumpieron? En nada, Pachico, en nada. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Ay, no me digas que la vas a invitar a salir. Bueno, para luego es tarde. Sí, mi pana, sí tiene que para, ser, mi hermano. Para la sonrisita eso, ¿viste? Porque me vas a empavar la basta. Sí, por Dios, jefe. Es mi amigo, así es, así es. Vamos, pues. Entonces, amigo. No, bueno, desapareció más rápido que inmediatamente. Uh-huh. Olvídalo, Titi. Ese era un tipo ocioso que se enteró del bendito papelito que hace milagro y le dio curiosidad. No, bueno, ¿qué va? Si así hubiera sido, ese tipo toca la puerta o habla con tu mamá, conmigo, con Yasuse. Pero me parece muy extraño que estuvo esperándote todo el tiempo ahí. ¿Y para qué? Eso es muy raro. Uh-huh. Bien bonito, era un tipo obsesionado conmigo, ¿no? Bellísimo. Yo no puedo ninguna, voy a surgir. Ay, yo no sé si esto tendrá algo que ver o tendrá alguna conexión, pero esta mañana yo atendí una llamada a mi vida que era para ti. ¿Quién era? No dije, un hombre. Uh-huh. Pero cuando le dije que tú no estabas, trancó. No sé, a mí todo esto me parece muy extraño. Ay, Juana, tienes que tener cuidado, chica, ahora que estás llegando más tarde. Eso es verdad. Ay, no, mira, es más, se hizo de noche ya. Tú tienes que decir en ese trabajo, Juana Pérez, que tú no puedes salir después de las 5 de la tarde. ¿Qué? Ay, mira, mamá, hazme el favor, ¿qué es lo que te pasa? No, Ana María, ya va, tampoco lleves las cosas al extremo. Lo que sí puedes hacer, Juana, es que tú me estás llamando cada rato, yo estoy pendiente, es más, cuando termines de trabajar, yo paso por tu oficina y te vienes conmigo. Ya va, tú mencioné un airecito, un momentico, yo creo que están como exagerando. Ah, ¿te parece que estamos exagerando? ¿No será más bien que a ti se te olvida que tú tienes todavía 17 años? Bueno, pues sí, mamá, sí. Con todo lo que me está pasando, mamá, a veces se me olvida que tengo 17 años, pero no te preocupes que hoy en el trabajo todo el mundo se encargó de recordarme la edad que tenía. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Ay, bueno, porque no puedo trabajar en una empresa así sola, siendo menor de edad. Necesito un permiso firmado por mi representante
donde diga que yo puedo trabajar, así que necesito que te acuerdes que me lo haga para llevarlo mañana. Ajá, ahí está, ¿te das cuenta? Y tú que no hay problema, que ya yo soy grande, que yo soy mayor, etcétera, ¿cómo no? Pues ¿sabes qué es lo que me provoca? No fírmate nada para obligarte así a graduarte antes. Entonces, cuéntame cómo se porta Canela contigo. Yo le traté de enseñarle truco. Pero a ella le importa siempre sus cachorros. Bueno. Como toda madre, Rafael. Y sobre todo si se acaba de parir. Hola. ¿Qué hay? La vamos a visitar. Ah, ya va, cuando termine aquí, Rafael. Aló. Comience a celebrar, señor de la Vega. Lo logramos. Encontré a Juana Pérez. Deja la ridiculez, mamá. Me tienes que firmar ese permiso porque si no, no voy a poder trabajar. El mismo jefe de administración me lo dijo. Bueno, pero si ya somos varios los que te decimos que no queremos que trabajes, Juana, porque tú no le haces caso aunque sea uno. Bueno, ya está, Ana María. Eso lo hablamos el otro día, ¿vale? Ya está. Es que yo sabía que ella se iba a poner así. Bueno, pero es que, hija, son unos meses nada más, chica. Te gradúas y, bueno, después tú trabajas todo lo que te dé la gana. ¡Ay, qué bonito! ¿Y quién me va a contratar con una barrigota así? Ay, mamá, yo me voy a graduar. Ya yo te lo dije. Ya eso lo hablamos ya. Sí, por parasistema, bien bonito. Estudiando de noche. No, chica, ¿qué es eso? No, Juana, sí, ahorita ya nosotros nos angustiamos porque tú llegas atardeciendo. ¿Tú me quieres explicar lo que va a hacer esta casa cuando sean las 12 de la noche y tú no te hayas presentado? Mamá, eso nada más va a ser cuando tenga que presentar exámenes. Además, yo no tengo que ir para todas las clases. Yo me sé todo eso. Eso es verdad. Ya yo le dije que le iba a acompañar a Ana María, ¿vale? No, mamá. No, sí, pero es que esta niña no da su brazo a torcer, Manuel. No lo da. Anda, mami. Tú de chiquita siempre me has dicho que yo soy más terca que una mula. Anda. Ay, sí, chicas, el bendito papel y yo te lo firmo. ¡Ah! Gracias, mami, no, bella. Gracias, mira, mami. Juana, pero lo que sí vamos a hacer entonces es que cuando usted vaya a entregar ese papel allá en la oficina, yo voy contigo para que el jefe tuyo, ese jefe, vea que tienes quien te represente, quien te la cara por ti. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? O sea, que yo soy la que firmo el fulano papel en la bendita autorización. Entonces resulta que eres tú quien va para la oficina, conoce a todos los compañeros y yo me quedo por fuera. Pues estás muy equivocado. En esa me empato yo también. Así que preparen todo. Mañana vamos juntos y no se diga más. Bellísimo, ¿verdad? Como una reina de pueblo, sí. Con la carroza atrás, bella. Lo escucho, claro. Cuánto me alegro. Pero está confirmado. Confirmado y refrendado. Mire, es igualita a la del retrato. Inclusive logré hablar con ella. ¿Pero usted se manifestó? No, no, claro que no. Tal como usted me indicó. Bien. De verdad, mil gracias. ¿Eh? De verdad, le agradezco muchísimo. Nos mantenemos en contacto, ¿ok? Sí. Yo lo llamo luego. Hasta pronto. ¿Quién era? Era ella, ¿verdad? Solo a tu lado.